Ya hace varias semanas, con toda seguridad, usted ha escuchado acerca de la propuesta de alianza en primera vuelta. Un binomio que no tiene que esperar a que se dé una segunda para hacer los acuerdos de lugar, sino que la apuesta es básicamente a una de dos: o ganar en primera vuelta o segundo, que es lo más probable, forzar a una segunda vuelta. Se supone, o al menos en el papel, que ese tema tenía que darse vía una dupla Leonel Abel Martínez. No pocos se la llevaron al vuelo de que esta propuesta no era del interés de Danilo Medina, y quien precisamente todo este tiempo ha estado difundiendo la idea, y hay que decir que no está en lo equivocado. Lo que no está equivocado es Danilo Medina, la idea de que si se da eso, la figura de Leonel Fernández va a terminar engullendo al PLD. Danilo Medina no está errado al plantear eso. Es lo que va a ocurrir. Pero amén de también va a pasar, y eso es lo que él no dice, que su liderazgo va a desaparecer ipso facto. Porque quien portará la promesa de poder o la esperanza de poder es Leonel Fernández. Y lo de él tiene que ver específicamente con eso. A Danilo no le importa que el PLD desaparezca. Le importa el partido en la medida que su liderazgo pueda existir en el mismo. Pero bueno, esto es solo el contexto y la línea de tiempo para lo que vamos. ¿Qué es esto? Por increíble que parezca, el candidato Abel Martínez ha mantenido una frecuencia de apariciones muy bajo perfil, a un punto de que compañeros le han criticado eso, la poca exposición en el terreno del candidato. Pero aún más, hacía semanas que no se le veía en compañía del expresidente Danilo Medina. Eso cambió el fin de semana pasado cuando de forma sorpresiva, se anunció pocos días antes, Danilo Medina salió junto a Abel Martínez. ¿Qué pasó ahí? Sin dudas, el tema de la alianza. Porque lo que se estaba hablando era que Abel se estaba recogiendo y que se estaban haciendo los preparativos para anunciar esa nueva alianza. Días después sale Abel con Danilo Medina, cuando todos sabemos que a Danilo no le interesa esa alianza en primera vuelta a nivel presidencial que lleve a Leonel como candidato y Abel de vice. Y aquí viene mi interpretación de eso. Lo que puedo olfatear en el juego de poder. Tenemos dos hechos. El rumor de la alianza en primera vuelta, que indiscutiblemente tenemos que dejar de verlo como un rumor y considerarlo como un tema que se ha colocado sobre la mesa, al cual Danilo Medina le hace oposición. Punto uno. Punto dos. El recorrido sorpresivo que hacen Danilo Medina y Abel Martínez en Santiago. De eso hace ya 5 o 6 días atrás. En momentos en los cuales se discute ese tema, esa posible alianza, esta comparecencia dual de Danilo y Abel, lo que busca es responder a ese tema en términos negativos. Pero si sabemos o consideramos que Danilo Medina no es proclive a esa alianza, como de hecho así es, entonces tenemos que concluir que Danilo Medina se le impone a Abel Martínez, lo saca, literalmente hablando, de su casa y lo lleva a recorrer las calles. ¿Cómo tenemos que interpretar esto? Bueno, como lo que es, aunque ellos no lo digan. Danilo Medina presionando a Abel Martínez. Danilo Medina
tratando de que Abel a la mala se concentre en su proyecto presidencial, o al menos se lo crea a un punto que descarte totalmente hacer una alianza con Leonel. Y usted dirá, bueno, esos son juegos que ya Abel siendo alcalde, ya Abel siendo diputado, que lo fue, se los conocerá. No. Estamos hablando de una campaña presidencial. Estamos hablando del camino al Palacio Nacional. Un camino, trayecto que conocen Danilo Medina y que lo conoce Leonel Fernández. Abel Martínez está en un campo totalmente desconocido para él. Si no llega a la presidencia ahora y en el 28 logra volver a ser el candidato, lo que está experimentando ahora le servirá de experiencia. Pero no crea usted que un Abel Martínez alcalde, un Abel Martínez diputado, tiene la experiencia ya para manejarse en el ámbito de una campaña presidencial. La respuesta es un rotundo no. Por eso, ver a un Danilo Medina, que podemos intuir lo que busca es acorralar a Abel Martínez, si no es que ya lo hizo, procurando sacarle un sí o un no. Lo que yo estoy viendo en todo esto es a un Danilo Medina que quiere que, o pretende lograr que Abel abandone esa zona gris, porque por algo él se retiró. Eso fue más que evidente. Pero en esa misma línea, por algo, el fin de semana pasado él estaba recorriendo Santiago con Danilo Medina. ¿Qué pasó ahí? Simple. El expresidente quiere dejar claro que Abel no está en eso. Pero la realidad es que ni él mismo sabe hasta qué punto Abel está o no está. Y está haciendo todo lo posible para que Abel diga contundentemente que no y siga su proyecto hasta el final. Aún a sabiendas, y esto es ya Danilo Medina, aún a sabiendas el expresidente que lo más probable es que ese proyecto encuentre el fracaso. Y usted se preguntará, ¿qué gana Danilo con esto? Y yo respondo categóricamente, bueno, al menos continuar siendo, por ahora, el líder indiscutible del PLD. Condición que se esfuma en el momento mismo que Leonel retorne como candidato presidencial de ese partido. Ahí está la cuestión. Abel, que honestamente la impresión que me da a mí, es que él estaba ya declinando y estaba ya siguiendo los lineamientos de una alianza presidencial en primera vuelta. Pero eso que pasó el fin de semana de arriba, como se dice, era básicamente Danilo Medina agarrando al muchacho de la mano y diciéndole, hijo mío, ven acá, enfócate en lo tuyo. Eso es impolíticamente correcto. Tenemos que darle seguimiento a este tema, porque a más tardar inmediatamente después de las elecciones municipales, sabremos si la alianza va unida en primera vuelta o si se van a arriesgar a lo que pase en primera para luego juntarse en la segunda. Digo arriesgarse porque también el oficialismo podría dar la sorpresa de sacar el famoso 50+1 en esa primera vuelta. Y si así es, ya ustedes saben que no hay más nada que buscar. Mi nombre es Rubí Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla. Y ella me dijo que le jugara un agarra cuatro. O sea, me soñé algo con alguien, jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le suelto a todo el mundo que juegue, porque qué bueno. Eso fue un regalo de Reyes.
Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que bastante cara que es, y entre otras cosas. Yo me gané 1,000,000 gratis con Lotedón. ¡De Lotedón! Farmacia Medicare GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicare GBC, la de nosotros los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch, bueno, pues mira, te hablo de Centro Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas, con vehículos medios, hasta camiones y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de $1,000 en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de $1,000 en el 829-741-3061. Te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país. Witratón es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Witratón, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Witratón. Con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1,000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente
para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de $500 en cada compra.